Patrón, voltea, le da la espalda. Ahí está el En redes sociales se hizo viral este video donde se observa a un patrullero de la policía que trata de salvarle la vida a una menor de edad en un sector de Bucaramanga. Para mí es muy satisfactorio como persona primeramente y como policía haber realizado este procedimiento, toda vez pensando que como padre de familia primeramente pensé en mi hijo y velando también por la salud de la niña. Le realicé el trabajo de RPC, también darle gracias a Dios que intercedió para que esa niña volviera en sí, logrando nuevamente respirar, rápidamente trasladarla al centro asistencial más cercano. Es un momento de adrenalina, pero también de mucho autocontrol. Nosotros como policía también tenemos que caracterizarnos por manejar esas emociones, manejar el control, tomar el control de la misma. Y pues eso hice en ese instante porque los padres también y la comunidad estaban bastante desesperados. Me siento muy contento, muy orgulloso primeramente como policía por portar ese uniforme, por servirle a la comunidad. El uniformado le presta los primeros auxilios y es ahí donde posteriormente la trasladan a través de una patrulla a un centro asistencial. Momento en que nos encontraron realizando plan candado donde nos aborda una ciudadana en una motocicleta donde lleva a su hija manifestando que se encuentra sin respiración y se encontraba desmayada. Por tal motivo mi compañero procede a realizar el RPC de los primeros auxilios, es trasladada a un centro de salud, el más cercano. Para mí es muy gratificante, como policía, como ser humano, llegar en ese momento exacto donde la ciudadanía nos necesita, poderle prestar los primeros auxilios, poderla trasladar al centro de salud, el más cercano, con el fin de salvaguardar esa vida. Me siento orgulloso de ser policía, me siento orgulloso de salvar vidas. Pues la verdad yo estoy muy agradecida, primero con Dios, porque permitió que esos angelitos estuvieran allí en el momento preciso, oportuno. Y muy agradecido con ellos porque estuvieron allí disponibles para darle los primeros auxilios a mi nieta en el momento que mis hijos la iban sacando para llevarla a la clínica. Pero que ellos no sabían cómo reaccionar, cómo reanimarla. Y se encontraron con esos dos uniformados que estaban allí haciendo su trabajo, patrullando, y detuvieron la moto y en el momento que vieron que la niña estaba en el estado que estaba, pues enseguida ellos, la policía como se vio ahí en el video, pues lo cogió el uniformado y le dio los primeros auxilios. Y eso fue indispensable, la verdad, es un acto muy valeroso que yo agradezco mucho, porque no será así, no sé qué hubiera pasado, pues la niña hubiera demorado mucho para llevarla al médico y a llevarla a la clínica y no sabemos qué hubiera sido de pronto terrible, fatal lo que hubiese podido pasar. Casi 15 minutos duró la menor convulsionando en plena vía principal. Sin embargo, hoy ese uniformado se convierte en un héroe para los bumangueses luego de salvarle la vida a esta pequeña, quien continúa recibiendo atención médica en el Hospital Universitario de Bucaramanga.